Hola chicos y chicas, soy Robby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Y hoy os traigo un nuevo trucazo para la nueva versión, la 1.12, para meter cualquier coche, ya sea vehículos de lujo encontrados por la calle, ya sea vehículos que os haya regalado algún amigo de lujo, ya sea coches que seguramente que pronto saldrá el truco de cómo meter los coches que hayáis traído del modo campaña en vuestro garaje. ¿De acuerdo chicos? Os voy a enseñar cómo meter cualquier coche que no se pueda meter de manera normal en vuestro garaje. Y para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es tener el punto de reaparición en el garaje, ¿de acuerdo? Es importante eso. Y como vais a ver aquí en Metro Lea lo pongo en garaje el punto de reaparición. Y sin embargo, si le vuelvo a dar al select me vuelve a aparecer última ubicación. Esto no sé si es un bug del juego o es cosa mía de mi partida. Sin embargo, os podéis podéis mirar que esté realmente así en el menú de opciones del modo online. Y os vais aquí al lugar de aparición garaje y ya simplemente pues confirmáis que es el garaje el punto de reaparición. Bueno, lo siguiente que tenéis que hacer es dejar el coche a una distancia prudencial, no puede ser muy cerca porque si no el coche desaparecería. Esto aviso es porque estamos solos, ¿de acuerdo? Si lo hacemos con un amigo que esté al lado del vehículo este que vamos a meter, no pasará nada y lo podremos dejar bastante cerca porque el coche no desaparecerá, ya que al estar cerca el amigo, pues el coche no desaparece y como lo está viendo, no desaparece. Se puede poner encima del coche o alguna cosa así y no desaparece. Podéis parar el vídeo aquí para ver la distancia a la que lo dejo yo en este garaje concretamente. He estado haciendo bastantes pruebas para ver que no desaparece, así que tiene que ser más o menos a esta distancia. Y vamos a continuar chicos, nos metemos al garaje y lo que tenemos que hacernos es meternos dentro del vehículo, de un vehículo, ¿vale? Que vamos a sustituir por el que está fuera. En este caso pues me voy a meter en la Karin Rebel, que bueno pues que es un coche bastante virrioso, que ya sabéis. Y lo que tenemos que hacer es irnos al móvil, ¿de acuerdo chicos? Yo aquí voy a quitar la música porque me fastidia tener la música. Tenemos que irnos al móvil y en otras ocasiones tenemos que ir a actividad rápida. En este caso lo que tenemos que irnos es a lista de actividades, y vamos a seleccionar una actividad de las que nos ofrece Simeón o esta gente que está dentro del juego, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es pulsar rápido y a la vez X y acelerar, ¿de acuerdo? X y acelerar en el caso de PlayStation o ART en el caso de Xbox 360, ¿de acuerdo? Lo hacemos rápidamente y a la vez, y una vez nos cargue la actividad salimos inmediatamente. En este momento se nos bugueará el juego, como estáis viendo, y tenemos que salir rápidamente, pero correr como unos condenados hacia el coche, correr y darle. Yo aquí ya le estoy dando al triángulo, ¿vale? Para meterme en el coche, y en el momento en el que nos metamos en el coche y aceleremos, esto se va a producir, va a haber este tipo, esta especie de pantallazo. Y vamos a aparecer como que estamos saliendo del garaje, ¿de acuerdo? En este momento el coche ya creerá el juego que es nuestro y podremos meterlo. En el caso de Xbox 360, recordad que para meteros en el coche me parece que es la Y, así que correr, y cuando estoy cerca darle a la Y todo el rato para meteros en el coche. Y aquí me quedo un poco extrañado porque me dice que el garaje está lleno. Lo normal es que no os diga que esté lleno, ¿vale? Pero tampoco afecta mucho al glitch, porque si os fijáis aquí tengo ahora mismo que el Rapid GT ya el juego me lo detecta como que es mío, pero que me la ha destruido, ¿de acuerdo? Así que simplemente le damos a reemplazar el GT, el Rapid GT, por el Rapid GT, ¿de acuerdo? Que es el que tenía fuera. Y ya lo tenemos, chicos, no tenemos la Karin Rebel, tenemos nuestro coche que estaba fuera, nuestro coche, en este caso un coche deportivo, puede ser un coche, ya digo, que os haya regalado un amigo, que os haya pasado un amigo, así lo podéis meter en el garaje. Y poco más, chicos, una cosa que os quiero decir es que me podéis seguir por Facebook y por Twitter para no perderos ningún vídeo más de estos de trucos de GTA V. Y por cierto, si no os va a la primera, porque a veces no os va a la primera lo de darle a la vez al X y acelerar, no os va a la primera la cosa, lo que es hacer el propio glitch, lo que podéis hacer es darle un poquitito antes, pero muy poquito antes, ¿de acuerdo? A la X o a en el caso de Xbox 360 y después a acelerar, ¿de acuerdo? Y así a mí me ha funcionado. En realidad hay que darle los dos a la vez, pero bueno, a veces funciona. Y nada, chicos, espero que me dejéis muchos likes, cualquier comentario, cualquier duda en los comentarios, y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!